¿Cómo pegar correctamente un calzado deportivo que se ha despegado? Hoy te vamos a enseñar en este tutorial cómo hacerlo de la manera correcta. Bienvenidos a Zapa Todo. Muy bien. El trabajo de hoy va a consistir en pegar este calzado deportivo que normalmente nos traen este tipo de trabajos. Se despegan en el uso y muchas veces, aún siendo nuevos, teniendo poco uso, vamos a mostrar cómo pegarlo correctamente. Para eso yo lo que recomiendo es despegarlo. Lo vamos a ir despegando de esta manera. Si suelta fácil, lo despegamos completo. Es recomendable no pegar por partes, sino pegarlo completo, porque si no logramos limpiar bien la superficie, el pegamento no actúa correctamente. Así que lo vamos a despegar, por lo menos la parte más despegada. Acá atrás está bastante bien, así que creo que ahí no lo vamos a tocar, pero acá adelante sí, para poder trabajar más tranquilos y preparar bien la superficie. Como pueden ver, esto es un material sintético de ambos lados, tanto de arriba como de abajo. Así que lo primero que vamos a determinar aquí, con qué lo vamos a pegar y recomendable para este tipo de superficies, es el pegamento para PVC. Lo que tenemos que hacer para preparar bien la superficie es pasarle un pedacito de lija que le vamos a raspar bien toda la superficie para que quede limpia y sin polvillo, que normalmente este calzado siempre viene con tierra y con restos por el roce que tiene en el momento de jugar. Bueno, es importante revisar en este calzado la plantilla que tiene de armado, que es la plantilla en la cual viene cerrada la capellada. Esta plantilla tiene que estar sana, muchas veces se rompe, suele ser de material muy similar al cartón. Según la calidad del botín es una plantilla dura, pero muchas veces se rompe con el uso. Entonces tenemos que pegarla primero a la plantilla, cerrando bien la capellada. Eso lo vamos a pegar con cemento de contacto. Y por último, entonces va el pegamento para PVC, que va de ambos lados. Se calienta, se pega. Lo importante, y quiero hacer una aclaración de todo esto, no utilicen pegamentos de esos que hacen por allí propaganda, que son milagrosos, instantáneos, nos han traído muchos problemas y arruinan mucho el calzado. Hay que utilizar el pegamento correcto para cada calzado, porque si no tiene una buena preparación la superficie, una buena limpieza, ningún pegamento va a ser efectivo y se nos va a despegar nuevamente, con la diferencia de que en algunos casos podemos llegar a arruinar el material de la capellada y ya no recuperarlo más. Vamos a poner entonces cemento de contacto y luego continuamos. Muy bien, ya le puse el cemento entonces y lo vamos a ir cerrando donde iba antes. Yo utilicé aquí una horma de estas que son de armado, de calzado, que si pueden conseguirlas son muy útiles. Si trabajan en este tema y las tienen, va a ser mejor para darle el espacio justo del pie adentro, y si no la tienen, lo pueden hacer guiándose en las marcas que queda de la plantilla, entonces pueden armarlo en el lugar donde va. Lo que tenemos que hacer es cerrarla lo más justo posible a la capellada para que nos quede del tamaño adecuado. Una vez terminado eso, vamos a entonces poner el pegamento que dijimos que iba a ser PVC, y después hago una explicación. ¿Cuándo clavar y cuándo coser un calzado? En este caso, si lo cosemos,
la suela es muy fina, no podemos hacer una canaleta para recubrir el hilo, entonces cuando esto roce se nos va a cortar el hilo. Entonces lo ideal en este caso es ponerle clavos, que son por supuesto semillas, clavos especiales que utilizamos aquí en zapatería. Se trabajan sobre horma para que entonces se agarren bien de la plantilla. El clavo o la semilla que nosotros le llamamos, no sé cómo le llaman en otros países, son especiales y se enganchan de la plantilla, por eso es que la plantilla tiene que estar sana. Y entonces el clavo va a resistir más la fricción y no va a cortar el hilo si lo hubiéramos cosido. Así que bueno, en este caso entonces lo vamos a pegar y clavar. Vamos a pegar, ponemos PVC entonces en las dos superficies, dejamos secar, calentamos y por último lo clavamos. Muy bien, ya pusimos pegamento para PVC y lo vamos a calentar para unirlo, luego lo vamos a clavar. Recuerden que si no tienen la pistola de calor para calentar, pueden utilizar una fuente de calor como una hornalla o cualquier fuego de combustión. No es lo óptimo porque las hornallas cuando queman gas normalmente emanan sustancias que hacen que no se agarre de la mejor manera el pegamento. Por eso lo ideal es el calor seco que tienen este tipo de pistolas de calor, pero puede funcionar lo mismo con calentándolo con mucho cuidado una vez seco sobre una hornalla o alguna otra fuente de calor parecida. Muy bien, antes de clavar les explico cómo funcionan las semillas. A ver si se pueden ver bien ahí cómo son. Son clavitos que tienen punta muy fina. Uno al golpearla sobre la horma lo que hacen es este trabajo. Espero a ver si lo pueden ver bien en la cámara. Hace este trabajo de doblarse la puntita y eso es lo que se agarra de la plantilla. Por eso tenemos que trabajarlo sobre horma para que la semilla se agarre bien de la plantilla interna del calzado. Lo que vamos a hacer es clavar entonces este botín. Tenemos que ponerlo bien sobre el metal. El largo debe ser el adecuado, digamos, teniendo en cuenta el grosor de la plantilla y de la suela, para que no sobrepase demasiado ni tampoco nos quede corto. Clavada la suela, ahí se ven los clavitos. Eso por dentro uno puede meter la mano para comprobar que no molesta, o sea que no va a lastimar. Después va la plantilla interna, que es la plantilla de toalla, digamos, la plantilla cómoda, y de esta manera no se nos va a despegar fácilmente. Lo que tenemos que siempre estar atento a los detalles, por ahí hay suelas que tienen una canaleta para poder coser. Eso entonces se podría hacer cosido. Por ejemplo, el caso de esta suela es una suela para cambiar, que ya vamos a hacer algún video en cambio de suelas de botines. Estas vienen con una canaleta ya de fábrica, donde uno puede coserla toda la vuelta y el hilo va a quedar escondido y no se va a romper. En estas que son de este tipo, el hilo queda expuesto y se va a cortar. Por eso es que la clavamos. Bueno, espero que les sirvan estas ideas. Vamos a seguir subiendo más videos sobre la reparación de calzado y todos los trabajitos que vayan apareciendo y que puedan ser interesantes para compartir. Muchas gracias.